Aquí comienza Buenas Razones con Ignacio Riverol y equipo. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones, aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consulta con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Educado todo.
yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el Muy bien, 10 grados ahora en la capital de la República Argentina, cielo totalmente cubierto, fresquita la mañana. Vamos a una máxima, a ver, para hoy, y 15 grados. Bueno, estamos cada vez más cerquita del comienzo del invierno. El otoño fue muy generoso con la ciudad de Buenos Aires. Hoy cielo cubierto, totalmente cubierto. No hay ningún porcentaje de probabilidad de lluvia para hoy.
Repito, vamos a una máxima de 15 grados. Ya mismo saludamos al doctor Matías Norte, como siempre, quien nos ayuda a comprender dónde estamos parados, qué pasa con el COVID, con la vacunación. Se habló mucho esta semana de la cuarta dosis. A mí me tocó el jueves, pero mucha gente está diciendo, bueno, ¿cuándo termina esto? Y hay porcentaje muy alto de gente sin vacunar. Vamos a hablar con quién sabe. Doctor, buenos días. Gracias por atender. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Matías, en la semana me referiste porcentajes muy exactos de cuánta gente tiene primera y segunda, cuánta gente se dio refuerzo, y muchos estamos hablando, por supuesto, ya de segundo refuerzo, cuarta dosis. Pero, ¿la Argentina cómo está en porcentaje de vacunación hoy? Bueno, si uno ve la Argentina como una población cerrada, estamos hablando de 82% de personas tienen las dos dosis colocadas, que nosotros eso lo consideramos por definición vacunación completa, pero no es vacunación que alcanza para las nuevas variantes de Corona. Entonces, tenemos 82% de esas personas del país vacunado con doble dosis. De ese 82%, solo la mitad se puso la tercera dosis, el refuerzo, y después tenemos un porcentaje que es 18% de gente que o no está vacunada o tiene una dosis sola. Con lo cual, acá tenemos dos factores fundamentales que hacen que una combinación perfecta para que se gestione esta cuarta ola. Y el principal es que tenemos una variante Omicron que es mucho más contagiosa, que es 30% más contagiosa que la variante Omicron original, que es la BA2 que domina el país. Y segundo, que sabemos, y esto está estudiado, está estudiado por infectólogos, está estudiado por la comunidad científica internacional y nacional, que los anticuerpos van disminuyendo con el correr del tiempo. Al sexto mes, ya el cuarto mes, hay una baja de los anticuerpos generados por la vacuna, y al sexto mes hay una baja mucho más abrupta. Y eso sumado a que también esta variante Omicron esquiva los anticuerpos generados por infecciones previas. Entonces, hoy tenemos que considerar que un paciente que tiene dos dosis de vacunación, si bien uno puede poner el rótulo y el título tiene vacunación completa, hoy no está protegido contra la variante Omicron y puede llegar a generar una hospitalización. Sobre todo si tiene factores de riesgo, puede todavía ser una entidad, puede transcurrir una enfermedad grave. Entonces, en este contexto, creo que todavía nos falta un camino muy muy largo por delante para completar el esquema de vacunación y protegerse contra esta variante. Y lo que está comprobado es que quien tiene tercera, inclusive cuarta, sí está protegido de esta última mutación o está por lo menos menos vulnerable. Sí, definitivamente. Que tiene tercera dosis es mucho menos vulnerable a esta nueva variante. Y también estamos hablando de que se aleja de la posibilidad de muerte, estamos hablando de un 0,1%. Por supuesto que mucho tiene que ver también los factores de riesgo que conlleve, que tu estado de salud, cuidado o descuidado que tengas. Mientras más factores de riesgo, más riesgosa es adquirir la enfermedad, el coronavirus. Pero en definitiva, con tres dosis hasta te alejas de la internación, te alejas de la muerte y hasta incluso podés generar generás, que esto ya lo hemos comprobado, no vas a evitar el contagio, pero generás que estos pacientes que se contagian muchos sean asintomáticos, con lo cual eso también es otro factor para esta gestión de esta nueva cuarta ola. Tordo, una pregunta que me parece importante. Vos siempre nos fuiste explicando, adelantando, cómo se iba comportando el virus, cómo iba mutando. ¿Dónde está el virus hoy? ¿Hacia dónde va el virus? ¿Si se está apagando? ¿Si va a quedar como una gripe o un resfrío? ¿En qué etapa está el virus? ¿Hay una próxima mutación ya asomada en algún lugar del mundo? ¿Cómo está el virus hoy? Nosotros sabemos que los virus, este tipo de virus, hacen múltiples mutaciones diarias. El problema es que más del 80% de las mutaciones que puedan llegar a ser terminan en la nada misma, porque el virus fallece, no sobrevive. También es real que muchas de las mutaciones que hace son en contra y son hacia la debilidad del virus. Entonces, de vez en cuando va a surgir una mutación que le dé más poder, que le dé más fuerza, que le dé más poder de transmisibilidad o que le dé más afinidad hacia las células, como el caso de variante Omicron, que
que se engancha mucho más rápido y fácilmente, hablando mal y pronto para que se entienda, por ahí las células de la nariz y de la garganta, por eso no afecta tanto el pulmón. Esto va a seguir mutando y nosotros tenemos que ir adaptando las vacunas a estas nuevas mutaciones, y probablemente, y esto es el futuro, esto ya se está haciendo, conjugar la vacuna de la gripe con la vacuna de coronavirus. Es una enfermedad que claramente llegó para quedarse y que eventualmente se va a convertir, con una población mundial vacunada, se va a convertir en lo que nosotros decimos, ese inconsciente colectivo de decir, bueno, tengo un resfriado, tengo coronavirus. Va a ser similar, incluso probablemente con una población totalmente vacunada, con múltiples dosis, sí, sin lugar a dudas, con dosis diferentes, incluso con vacunas más nuevas, esto puede llegar a convertirse en una enfermedad más de ausentismo laboral y no de muerte e internación. Exactamente, y no olvidemos, corregime si estoy en un error, que lo que la industria hace, tanto la ciencia básica como aplicada, en 5, 7, 10 años, acá lo hizo en 1. Claro. Entonces está haciendo todo el proceso virtuoso ahora con nosotros, digamos, cruzando la pandemia. Se rompieron muchos paradigmas de la medicina. Yo creo que esta pandemia, por supuesto que nos ha castigado en lo personal, en lo laboral, en lo social. Es tremendo. Hay un montón de efectos colaterales que trajo la pandemia y de enfermedades también que van a ir creciendo, ¿no? Desde la mala alimentación hasta la hipertensión arterial, tenemos casos avanzados de cáncer por falta de consulta y demás. Hay muchos efectos colaterales de esto, pero lo bueno que podemos sacar, saquemos lo positivo, se han revolucionado los esquemas y las formas de transitar nuevos descubrimientos. Y hoy todo fue mucho más acelerado, y sin ir más lejos, uno se sienta a hablar de la vacuna de ARN mensajero y te das cuenta que estuvimos transitando una revolución en medicina. Dentro de 50 años se va a hablar de este momento, de esta creación de esta vacuna, y hoy por ahí se abren puertas a vacunación para la batalla contra el cáncer a través de esta pandemia. Sí. La última, contame quién debe y cómo vacunarse contra gripe y neumonía. Siempre los mayores de 65 años de edad o aquellos que son menores de 65 años pero que tienen factores de riesgo, que son diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. También las embarazadas, ya hasta 10 días después de haber tenido el bebé, y por supuesto los menores de edad hasta 2 años. Perfecto. Toro, como siempre, muchas gracias. El Toro está siempre trabajando, siempre, sábado, domingo, los lunes, a la noche, a la tarde, a la mañana. Hubo un día, no, estoy por entrar al cine. Y después yo tuve, de fuente fidedigna, que fue uno de los privilegiados que vio el primer día, el día del estreno en Argentina, antes que en Estados Unidos, porque después creo que se va a estrenar ahora, la saga de Top Gun, inclusive con la campera original, quiero decir. Entonces, de hoy es el doctor Matías Maverick Norte. Listo, ya está, quedó. Quedó. Tiene buenas fuentes, sí, es real. Costó ir a un lugar cerrado como el cine. Fue la primera salida desde el comienzo de la pandemia, pero lo hemos disfrutado mucho. ¿Cuánto le ponemos en nortes? ¿Le ponemos 5 nortes, 10 nortes, 7 nortes? Yo sigo insistiendo que en una escala del 1 al 5 es 5 y del 1 al 10 es 10. Ah, impresionante, impresionante. Tordo, gracias como siempre por todo. Saludos a la barra, saludos a la familia, a la patrona y buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, Tordo. El doctor Matías Norte con nosotros. Han pasado 22 minutos de las 9 de la mañana. Hoy tenemos visitas. Hoy tenemos visita Pedrito Romañú, que está con nosotros. Anda por ahí correteando. Recién me vino a saludar. Anda por ahí. Lo está ayudando a Javier en la operación técnica, Javier Martínez. Y está con su mamita. Bueno, muy bien, nos quedamos hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios con buenas razones. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutina.
una máxima de 15 grados, el cielo totalmente cubierto. Abrimos el capítulo de la información de justicia con un experto, con Marcelo Orlando, que mañana domingo, aquí a las 9 de la mañana, va a desarrollar toda la semana judicial. Siempre hay mucha información. Hubo algo muy contundente en materia de cuadernos, muy contundente, pero Marcelo nos explica todo, nos orienta, nos hace los famosos croquis y nos organiza toda la información. Marcelo, bienvenido, buenos días. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ayer vimos por primera vez en televisión, porque además no es lo mismo cuando te lo cuentan, cuando lo tenés que leer, cuando hay versiones, cuando, sino que cuando lo dice el propio protagonista. Muy impactante, Marce, muy impactante. Exactamente. Muy. Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, la mano derecha de Julio De Vido en el kirchnerismo, contó ante la justicia española por Zoom cómo habían sido las maniobras de las llamadas fotocopias de los cuadernos, porque ese fue el relato kirchnerista. Increíble. Y él contó minuciosamente cómo se hacía el presunto pago de sobornos, cómo ellos iban, se encontraban con empresarios, retiraban bolsos, retiraban cajas, retiraban sobres de madera, a veces esos grandes, y después ¿a dónde los llevaban? Los llevaban a la Casa Rosada, los llevaban a la Quinta Presidencial de Olivos, o los llevaban a Uruguay al 1300, que es donde está ubicado el departamento de la actual vicepresidenta nacional y popular en pleno barrio de la Recoleta, y ahí dejaban los bolsos, ahí dejaban las cajas, ahí dejaban los sobres con dinero. Ahí qué tremendo, habló, Marcelo, qué tremendo. ¿Sabes lo que pienso yo siempre? Porque tu relato lo escucho hace muchísimo que nos ordenaste las causas, nos ordenaste cuadernos residual, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es lo siguiente. Yo siempre lo pongo al revés. Yo digo, ¿vos te imaginás si un presidente no peronista, Alfonsín, de la Rúa, bueno, Menem, no, Macri, le hubiera pasado lo de la guitarrita del otro día? O esto, ¿vos te imaginás cuánto dura si se ven estas imágenes? ¿Vos te imaginás lo que sería el peronismo, el sindicalismo, los gobernadores, los diputados, los senadores, las fuerzas sociales? A esta gente se le permite cualquier cosa, Marcelo, cualquier barbaridad. Absolutamente, Nacho. Coincido plenamente. ¿Y sabés qué? Es todo un relato de los medios hegemónicos. Sí. Esto es todo un laufer, es un invento, es una persecución fake news, como policial. Lo de Quilmes. Viste que no paran de aparecerle de pelotes a Mayra Mendoza. Bueno, y dice que... No, bueno. Lo no, de Mayra... No, ahí te abrió otra ventana. Injusto. No. No me abra Windows. No seas injusto. Mayra Mendoza es una de las tantas intendentas. En realidad, todo en donde hay plata y está la cámpora, hay corrupción. Yo digo una vez un ejemplo tremendo. Hay una oficina muy que pocos conocen. Es la oficina del agua del sur de la provincia de Buenos Aires, que en la zona de Patagones es un tema gravísimo el agua, pero hace años se creó una agencia privada con participación de los municipios y de la gente, y lo fue llevando el tema. Hasta que, a nivel provincial, la gerencia cayó uno de la cámpora, listo, no hay agua. Te juro, y hay corrupción, pero te lo juro, llegó uno de la cámpora y empezó el problema. Mira, yo no voy a mencionar la empresa, que es muy importante. Pero me la voy a imaginar. Yo charlando con funcionarios, con empresarios, con los directivos de esa empresa, me decían, mira, yo no tendría problemas que vengan, cobren, no molesten, se sienten en un rinconcito cuando vengan, y listo. No. Ahora, como intentan hacer y no tienen la más mínima idea de qué se trata, entorpecen absolutamente todo. Claro. Clarísimo. O sea que no solo hacen las cosas mal, sino que además se enriquecen indebidamente.
Pero bueno, nos vamos a tener que dar cuenta en algún momento que estos muchachos no están haciendo bien las cosas. Increíble. Bueno, además de lo de Centeno, que fue muy contundente, ¿cómo cerramos esta semana, Marce? Mira, a ver, también hubo, el juez federal Juliano Ercolini elevó a juicio oral y público una causa en que se investiga, vos lo vas a conocer porque fue muy nombrado en la causa también de los cuadernos, Ernesto Clarence. ¿Qué hacía Ernesto Clarence? Bueno, ayudaba o llevaba direccionaba la ruta de los ilícitos para lavar el dinero que se le daba a Lázaro Báez desde la obra pública en la provincia de Santa Cruz. A ver, ellos ya tenían toda la ruta de los ilícitos aceitados, ¿para qué? Para lavar el dinero que le robaban al Estado, para robar el dinero que le robaban a los argentines, claro. A todos los argentines, claro. Bueno, que somos todos nosotros. Exactamente, nosotros. Que manoteaban toda la plata de los argentines. Pero bueno, ahora, explícame esto, con esto sí que te agarro. Explícame cómo un tipo con sentencia firme a 8 años de cárcel rajan a la fiscal que impulsó el caso y él presidió el acto el 25 de mayo en Israel, Uribarri. Sí, sí, es terrible. Ahora, yo mañana voy a sacar a un importante dirigente de Entre Ríos y algunos allegados a él me adelantaron que que me va a dar fehacientemente cómo fue la maniobra. Ojo con la fiscal Goyeneche. A ver, una cosa es que haya investigado la corrupción y lo hizo muy bien en la condena a Uribarri. Sí. Punto y aparte. Pues el Uribarri es impresentable porque tenía que estar acá. Está prófugo Uribarri. Y sigue siendo embajador. Absolutamente. Pero ¿sabes qué dijo? Yo leí por ahí en los diarios de hoy que él dijo, no, hasta que el presidente no me pida la renuncia, yo voy a seguir estando acá. Sí, yo no lo puedo creer. Pero usted no puede, el juez, ¿no puede librar un oficio, un exhorto? No, porque, ¿sabes qué? Como todavía, ¿viste el famoso verso de que la sentencia no está firme? Y dale que va. Y entonces, mira, Nacho, yo te voy a contar una experiencia personal. En el año 92, el doctor Arlañán, entonces ministro de Justicia en el gobierno de Menem, implementó el juicio oral y público. A nosotros, como periodistas de tribunales, nos llevaron a presenciar varios juicios orales y públicos que se realizaban en el interior del país. Y después, cuando ya se implementaron aquí en la capital federal, nosotros empezamos a cubrir todos los juicios que se llevaban adelante. Vos sabés, nosotros llegábamos al juicio el día del veredicto, sí. Y en el día del veredicto, a Nacho Riverol, usted fue condenado por el delito de XX. Señor policía, póngale las esposas. Y salías esposado del tribunal. Y después he visto juicios orales y públicos en donde se condenó a perpetua a un barra brava de River por el crimen de otro barra brava y a la noche lo vi en televisión, hablando en televisión. Scherer, ¿cómo es Scherer? Schenkler. Claro, el de Gonzalo Acro. Claro, el que mató a Acro, sí. Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Y entonces vos tenés a un Menem que apañado por el Senado con condena firme, Menem falleció inocente. ¿Por qué no tenía sentencia firme? Ahora, es una locura. Otra vez, ¿vos te imaginás si un embajador de Macri hubiera sido condenado? No, olvídate. Pero que no te quepa, ninguna duda. Mira, para que vos te des cuenta lo que está pasando en este gobierno, una jueza federal, escucha bien esto, como es la doctora María Romilda Servín de Cubría,
es la jueza más importante que tiene Comodoro Pitt de primera instancia, porque es la jueza federal con competencia electoral. Está investigando un delito de narcotráfico. Sí. ¿Dónde está investigando el delito de narcotráfico? Porque entra droga a la única cárcel que hay en la capital, que es la cárcel de Villa Devoto, la ex unidad 2 de Villa Devoto. Bueno, hicieron una requisa y encontraron, por ejemplo, 3 kilos de marihuana. Ah, bueno. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿cómo está entrando? Vamos a empezar a investigar. Hace un año que empezó esta causa. ¿Sabés qué tuvo que hacer la doctora la Chuchi y la doctora María Romilda? ¿Qué hizo? Denunció a la titular del Servicio Penitenciario Federal, a María Laura Garrigosa de Regores, y al ministro de Justicia, Martín Soria, porque dice en la resolución, encubren al narcotráfico en las cárceles de Villa Devoto. Es gravísimo. Que es la misma no que no permite que los que están en las cárceles de la ciudad vayan a las cárceles federales. Exactamente, pero no le permiten investigar desde hace un año. Qué locura, no, Marcelo. No puede determinar cómo entra, cómo ingresa la droga a la cárcel de Villa Devoto. No sabía esto. Bueno, esto se engancha con el de Morón que para el Festival de la Minga decía consumí de la buena, andá de a poquito, es lo mismo. Es todo un patrón. Absolutamente. A ver, ¿vos sabés cuáles son los principales municipios más complicados con el tema narcotráfico? San Martín, sí. Lomas de Zamora, La Matanza y Quilmes. Listo. A ver, ¿por quiénes están gobernados? Todos por el frente de todos. Claro. Sigmund Freud diría nada de casual. Impresionante. Nada de casual. Y con la excepción de Quilmes, que tuvo a Molina, el resto siempre fueron administrados por peronistas, desde los 83 para acá. Los tres que nombraste, Lomas, La Matanza, Quilmes, ¿y el cuarto que nombraste? Quilmes y San Martín. San Martín no, también tuvo alguna decisión, pero digamos, Lomas y La Matanza siempre tuvieron intendentes peronistas. O sea, claro. ¿Entendés? Claro. Pero es un patrón, por eso te digo. Bueno, pará, y Quilmes y San Martín es como la provincia de Buenos Aires, digamos, que desde Armendáriz después llegó Vidal, pero todo lo demás lo acabó. Claro, un solo intendente tuvo San Martín que no fue... Y Quilmes tuvo nada más que a Molina, al cocinero. Exactamente. Impresionante. Bueno, ahora para mí Mayra ahora va a una derrota feroz. Ganaron con Plan Platita por 0-15 nada más, o sea que ese lo pierden. Ese. Bueno, pero ahí te van a volver loco después, ¿lo creemos? Después, ahora, yo digo, si lo que viene es lo de siempre, porque esto no puede llegar a buen puerto. Ahora, después van a estar del otro lado. Toda esta gente, toda esta mersa va a estar del otro lado. Tirando como el hombre bomba, ¿cómo es? El hombre mortero. Dios me libre. Dios claro, me libre. Candidato a senador. ¿Cómo candidato a senador? Sí, en las últimas elecciones. Pero no fue, a senador. Pero si estaba prófugo el tipo. Claro, bueno. Claro, si entraba tenía inmunidad. No se puede creer. No. Vos lo contás afuera y te dicen, no, pero tomate el aire ahí, escúchame, no tiene arreglo. Bueno, escúchame, mañana a las 9 desarrollás todo. ¿Qué? ¿Nos queda algo más? Sí, nos queda de todo. Y mirá, lo de Mayra Mendoza, para que te des una idea. La investigan dos. La investigan acá en Comodoro Pi y la investiga el juez federal Luis Armela. Ordenó levantar el secreto sumario, el secreto bancario, el secreto fiscal para investigar el patrimonio de Mayra Mendoza. Recordemos para los oyentes que para los que no siguen el caso, es que hay una denuncia por presunto manejo irregular de unos 535 millones que la municipalidad de Quilmes le transfería a determinadas cooperativas. ¿Y quiénes eran los integrantes de esas cooperativas? Los funcionarios. Y los mismos funcionarios involucrados. Exactamente, con el mismo domicilio, el mismo... Increíble. Claro, fake news, Marcelo, fake news. Sí. Increíble. Bueno, anotate esto porque estábamos hablando de Centeno, estábamos hablando de Lázaro Báez. Y bueno, y empezó la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal a revisar la condena de Lázaro Báez. ¿Te acordás que fue condenado a 12 años de prisión Lázaro Báez por el tema de la ruta del dinero K? Sí. Leonardo Fariña, Jorge El Chueco, Federico Láscar, los cuatro hijos de Lázaro Báez. Bueno, están empezando
a revisar esa condena, a ver si queda firme, y si queda firme, bueno, los que fueron condenados a más de 3 años de prisión irán a la cárcel. Marcelo, mañana a las 9, yo los invito a que nos acompañen acá, porque vas a desarrollar toda la semana judicial. La pregunta, ¿cómo lo ve a Platense para el próximo torneo? No me hables de Platense, que venimos de una semana golpeada, perdimos con uno de la B. ¿Pero por qué? No, ¿Qué están jugando? La Copa Argentina. Ah, la Copa Argentina. Bueno, estábamos jugando. Bueno, perdimos. ¿Vos podés creer? Ir a penales y los 3 primeros penales tirarlos afuera. No. Yo no puedo hablar. Nosotros en una semana nos quedamos fuera de todo. Sí. Con la ñata frente al vidrio ustedes. Teníamos, escuchame, y jugando bien. Después no hacemos los goles, una cosa increíble. Bueno, Marce, impresionante. Yo le digo una sola cosa. ¿Usted vio el himno volador? Ah, sí. ¿Vio la de la grúa? No. Vergüenza ajena me daba. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ¿no? pero lo más grave de eso es en dónde se dio. Claro, ¿no? Recuerde dónde fue. ¿Dónde fue? En un acto de los impolutos. Era el acto. El que no tenía prontuario y no entraba. Claro. A ver, prontuario no tengo, no, afuera. No, claro. Por lo menos tenés que tener una violación del Lurro. Claro, condena firme, claro. Un proceso abierto. No. Impresionante. Los milagrosada, los Julio De Vido, los perseguidos por la política. Dios me libre. Por la justicia. Marcelo, buen fin de semana. Saludos para la nietita y mañana a las 9 estamos acá escuchándote. Dale, te mando un abrazo Marce. Grande. Buen fin de semana. Gracias. Marcelo hablando con nosotros, impresionante. Mañana a las 9 de la mañana aquí desarrolla. En 2 horas toda la semana judicial con detalle, porque en la Argentina pasan cosas increíbles en materia judicial. Por ejemplo, que tengamos decenas y decenas de juzgados vacantes o subrogados y que la autoridad no los nombra. Y después hablan de la justicia, de la Corte Suprema, del Ministerio Público, pero los juzgados que hay que cubrir, les interesa cubrir nada más que Comodoro Pi y sus amigos, para que le garanticen impunidad. El resto, bien, gracias. Chao, hasta las 11. Buenas razones aquí en Ecomedios. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. ¿Te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? Solicita un turno en saraco.com o al 43930000 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consultá con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, siempre cuidando lo tuyo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Fish-eyed lens of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. Bueno, ahora han pasado 48 minutos de las 9 de la mañana. Estamos en Ecomedios hasta las 11 de la mañana con buenas razones. Importantes consejos. Vieron que se están dando incendios en departamentos. Yo creo que esto es producto de mal uso de artefactos, de imprudencia. Entonces siempre son muy oportunos los consejos a propósito de los accidentes en los hogares, sobre todo en materia del uso de gas y del monóxido de carbono. Naturgy está recordando consejos para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, recordemos, es el resultante de la combustión deficiente de una fuente energética, como puede ser, por ejemplo, el gas natural. Es una sustancia que carece de olor, color y sabor y es altamente tóxica. Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta y se produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono ingresa al cuerpo a través de la respiración y puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte. Entonces, para evitarlo, Naturgy nos da las siguientes recomendaciones. Atención. En las instalaciones, por supuesto, revisar periódicamente el estado de las instalaciones internas del gas del hogar por medio de un gasista matriculado. No instalar calefones, estufas infrarrojas, catalíticas o de llama abierta en baños, dormitorios o ambientes cerrados. Solo deben colocarse artefactos de tiro balanceado. Todas las instalaciones de gas, la colocación de artefactos y su reparación deben ser efectuadas por gasistas matriculados. Esto es muy importante. Por ejemplo, en Atrus y en la página hay un apartado justamente con los gasistas matriculados. No obstruir las rejillas de ventilación e ingreso de aire, ¿sí?, de las que tienen tiro balanceado. Verificar el buen funcionamiento de los tirajes o conductos de ventilación de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados, desconectados o abollados.
no realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes, calefones y campanas extractoras, por ejemplo. Cada conducto de ventilación debe ser individual. Durante el uso de los artefactos de gas o a gas, controlar que la llama del quemador de los artefactos ponga especial énfasis en el calefón, sea de color azul y de geometría uniforme. Si fuese amarilla, significa que está produciendo monóxido de carbono. Muy fácil, azul, bien. Amarilla, monóxido de carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado. No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas. Esto es muy común. No usar hornos para calefaccionar los ambientes. Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones. Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS, que es el Ente Nacional de Regulación. Evitar la sobreocupación de ambientes con artefactos de calefacción. Muchos artefactos. En caso de que alguna persona esté bajo los efectos del monóxido de carbono, deberá ser rápidamente retirada del lugar para que aspire aire fresco y deberá ser atendida por un médico. Periódicamente ventilar los ambientes. Para más información sobre recomendaciones para la prevención en accidentes con monóxido de carbono, así como también para conocer recomendaciones sobre uso responsable de los recursos naturales, se los invito a ingresar a www.cuidemosnuestrosrecursos.com. Esta información fue suministrada por Natursiban, una de las empresas más importantes de distribución de gas de la Argentina y del mundo. Recomendaciones que no están nunca de más, porque todos los inviernos nos pasa lo mismo. Accidentes por inhalación de monóxido de carbono por artefacto, por mal uso o por mal estado de los artefactos. Debemos prestar atención. Son recomendaciones simples. Llama azul y una amarilla. Ventilar los ambientes. No sobrecargar artefactos de calefacción en los ambientes. Tiro balanceado, etc. Son recomendaciones muy simples que hay que atender. Hasta las 11 en Ecomedios. Buenas razones. Of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies. Bueno, después de carta va, carta viene, los muchachos se entretienen. No sé, se modificó la puerta de entrada o el piso o el primer escalón, como quieras llamarlo, de un impuesto que en el artículo 1, lo he visto luego como abogado, vamos a hablar con un especialista, pero vos sé muy bien. La ley, originalmente del 73, con reformas, creo que en el 2003, después en el 97, 2019, bueno, imagínense, no parte de acá, parte de allá. En el primer artículo decía que era un impuesto de emergencia. Se quedó unos cuantos años. Marcelo Rodríguez, capo en materia tributaria, tiene la enorme gentileza de atendernos. Marcelo, buenos días. Ignacio Rivelol saluda. ¿Qué tal? Nacho, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo. Gracias por llamar, hijo. No, por favor. Marcelo, arrancó, como siempre, con muchos impuestos, por una emergencia. Y se quedó unos cuantos, se quedó 50 años. ¿No? ¿Ganancia? A ver, te tiro como es el tema desde la Constitución Nacional. Este es el impuesto directo. Impuesto a las ganancias, impuesto directo, dentro de la que son las clasificaciones de los tributos. Dentro de lo que es la distribución que hace la Constitución de potestades tributarias, las provincias tienen potestad originaria y se la ceden a la nación cuando hay situaciones de emergencia que lo ameriten, por un tiempo finito de tiempo, plazo finito de tiempo, un plazo determinado. Esto arrancó en el año 1932 y como Argentina vive en emergencia desde el año 1932, se va extendiendo la vigencia todos los años. El Congreso se reúne cuando finaliza el plazo que le había dado precedentemente y se extiende. Estamos entonces más de, digamos, casi 100 años de vigencia del impuesto y va a seguir, obviamente. Claro. ¿Qué arrancó? ¿A las rentas? ¿Cómo arrancó originalmente? Se llamaba impuesto a los réditos. A los réditos.
lo puso un gobierno de facto en 1932 y en el 76 le cambiaron el nombre impuesto a las ganancias. A las ganancias. Es la imposición, es la imposición de la renta. El Estado puede imponer tributos sobre la renta, sobre los consumos, sobre las transacciones, sobre el patrimonio. Este es la imposición sobre la renta. Ahora, lo que se anunció esta semana, ¿qué implica eso? ¿Qué es? Lo que se anunció esta semana es un paliativo al karma que tenemos argentinos, que es la inflación. Claro. Es decir, que aumentan los salarios 24% por un tema de que la inflación fue 24% o algo así. Entonces, si no te aumentan el mínimo no imponible, vas a empezar a pagar impuestos a las ganancias, por un tema lógico de mínimos. Entonces, lo que hace este decreto, voy a decir, ¿se puede hacer por decreto? No, no se podría, pero bueno, una ley del año pasado facultó al Poder Ejecutivo a modificar esto durante el año 2022, que es lo que va a ser la semana que viene, un decreto que se va a publicar en el Boletín Oficial y se dosifica el impacto. Ahora, esto es inequitativo, no abona el principio de igualdad, porque más allá de lo que se anuncia con bombos y platillos, no es para todos los contribuyentes asalariados. Porque el año pasado, recordarás, que se fijó un monto solo a partir del cual se pagaba impuesto a las ganancias, que era 150 mil pesos, ¿te acordás? Cuando sí. Lo inició Massa. ¿Dónde queda? ¿Viste? Queda chiquito, así que poco era. ¿Viste? Bueno, hoy son dos. Bueno, hoy, después de un año y dos meses, es 280 mil, lo que mirá, te da una pauta orientativa de lo que es la inflación que tenemos. Ahora, el problema es que el tipo que gana 280 no paga. Cuando llegas a de 280 a 324 mil, paga un poquito más. Ahora, el que gana 325 mil, ese está complicado, porque cuando le aumentan el sueldo, él negocia con su empleador en una pauta de negociación paritaria o cuando está bajo de convenio. Fuera de convenio, vos negociás con tu empleador un aumento del 30% y de ese 30%, el 35% se lo lleva a la AFIP. Con lo cual, tu incremento salarial no es el 30%, sino que será un 20-18%. Ah. Es decir, esto no es generalizado. Es tan solo para, digamos, la pirámide de los asalariados del país, que son los que ganan hasta 280 mil. Los que ganan más de 280 mil no tienen ningún beneficio. Marcelo, y los autónomos, sí, y los autónomos, perdón, no tienen tampoco ningún beneficio. Marcelo, entonces, a ver, corregime. Es una puerta de entrada muy generosa y los pisos de edificios son bajitos, digamos. Enseguida vas del primero al segundo. Ahora, el tema es que la inflación nos acosa. ¿No? Porque además, el tema decía Melcoñán, cuatro se tira de cabeza y firma el gobierno hasta fin de año. Cuatro mensual. No va a ser cuatro mensual, va a ser más. Con lo cual, claro, enseguida va a quedar corto esto. Va a quedar corto. Esto es una dosificación. Ayer, por ejemplo, cuando Massa dice, no, la ley nos permite hacerlo en septiembre y lo adelantamos. No, eso es mentira. El artículo quinto de la ley que se sancionó el 31 de diciembre del año pasado no pone meses. Dice, tenés que ir modificándolo previendo que va a haber inflación. Bueno, hacen la modificación en junio y seguramente tendrá que hacer una en septiembre porque esto va a quedar corto. Ahora, lo importante que yo quiero, una vez más, reafirmar para los oyentes que no son del palo y que no entienden, no conocen esto. Aquel individuo que tiene hoy una remuneración mensual de 250 mil pesos y su empleador se la lleva a 330 mil, ese no tiene ningún beneficio. Entonces, este incremento salarial va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias y gran parte del mismo se lo va a llevar el Estado. Este beneficio está limitado tan solo para aquellos que tienen un monto de remuneración básico hasta este guarismo, 280 mil pesos y hasta 324, una dosificación con el incremento del mínimo no imponible. ¿Qué debiera hacerse? Bueno, en primer lugar, lo que debiera hacerse es que el Congreso se reúna y que automatice el incremento del mínimo no imponible para todos los contribuyentes, para todos, en función a un parámetro que es el índice de precios al consumidor, por ejemplo, semestralmente. Claro. Máxime considerando que no hay ninguna medida que vaya a adoptar este gobierno tendiente a bajar la inflación. No hay ninguna medida. No, si a Feletti lo tiraron por la ventana porque lo agarró en dos, no. Y lo dejó en seis. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vos
vos analizás la proyección. Nosotros hacemos proyecciones para empresas previendo, no sé, el impacto de una determinada inversión en el impuesto a las ganancias, porque los que somos especialistas hacemos planificación fiscal para tratar de dosificar el impacto en las empresas. Entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser la inflación de este mes? Tanto. Y la anual, y considerando las perspectivas, lo que están analizando los economistas, los estudios economistas, no la fijan por debajo del 60%. ¿A vos qué te da? A mí me da más. A mí me da más porque cuando vos haces la espiralización de todo esto, a mí me está dando por encima del 70%. Por estimaciones que hago yo, que no soy economista, pero veo la cotidianidad en el día a día, las empresas están vendiendo mucho porque el argentino se saca de encima los pesos. Te quema, ¿verdad? Claro. Te quema en el bolsillo o en la caja o en la cuenta, te quema. Las empresas venden un montón en pesos y automáticamente vuelven a comprar para restoquearse y vuelven a vender y vuelven a... Entonces no hay una planificación, digo, bueno, me voy a comprar una casa o voy a comprarme un auto, todo consumo, y eso genera obviamente presión sobre la demanda, la oferta está restringida porque obviamente hay muchas limitaciones en la macro, muchas limitaciones para importar insumos para la producción. En consecuencia, las empresas quieren vender, pero también tienen una suerte de espiralización en el momento de la producción. Marcelo, se ha discutido mucho. Cuando vas al texto de la ley, queda clarito, pero después vino toda la jurisprudencia, vino lo doctrinario, a partir... Es decir, para mí la retribución al trabajo no es ganancia. Después, los jubilados pagan ganancia. Digo, eso no puede ser. A ver, a nivel global... La retribución que percibe un asalariado en todos los lugares del mundo es renta gravada, ¿está bien? La jubilación es renta gravada. ¿Sabes cuál es el problema, Nacho? El piso a partir del cual pagás. Claro. Es decir, vos imaginate que estás frente a un individuo que es director general de una compañía que tiene un sueldo mensual de 2,5 millones de pesos y cobra a fin de año tres sueldos de bono. Eso no es una manifestación concreta de capacidad contributiva. Este individuo no debiera pagar impuestos a ganancias, claramente sí. Ahora, si dentro de esa empresa hay un individuo que gana 300 mil pesos y si tiene tres hijos, no le podés cobrar impuestos a la ganancia sobre 300 mil pesos, ni sobre 400 mil, ni sobre 500 mil, ¿entendés? Eso es lo que está mal. Un jubilado que tiene una jubilación de privilegio y gana una jubilación anual, mensual de, no sé, 500 mil pesos, 600 mil pesos, 1,000,000 pesos. Bueno, ese debiera pagar, y bueno, evaluémoslo el parámetro. Ahora, si tiene una jubilación de 60 mil pesos mensuales, no debería pagar. Bueno, ha habido beneficios donde se incrementó el año pasado el monto a partir del cual los jubilados tienen que pagar. Eso se dosificó. En Argentina lo que pasa es que, como están... elevado el gasto público, ¿está bien? Después podemos conversar qué gasto se debe bajar o qué gasto se debe mantener, eso es una discusión política, no te alcanzan los recursos, entonces se hacen este tipo de medidas que dosifican el impacto para, no sé, 1,400,000 personas. En el pasado, con este decreto que se habilitó en el marco de una ley, se dejaron de pagar impuestos a las ganancias 1,400,000 personas, lo cual está bien. El problema es que el resto siguió pagando y sigue pagando y no le alcanza la plata. Y cuando vos ves en el recibo de sueldo lo que te sacan de impuestos a las ganancias, sigue siendo enormemente elevado, porque eso grava el consumo. Estás terminando ganando el consumo de un individuo que, aparte, lo que es paradójico en este país, yo tengo una nota hace poco tiempo para una revista especializada y la titulé más o menos así: los argentinos pagamos muchos impuestos y el Estado no nos retribuye con prestaciones de servicios. Clarísimo. Porque los impuestos que pagás son un montón, pero tenés que pagar medicina prepaga, tenés que pagar seguridad, tenés que pagar el colegio privado de tus hijos. Despensas, con la seguridad de edificio porque tenés miedo que te vengan a robar. Entonces, son impuestos muy elevados... y no sabes bien cuál es la retribución que te da el Estado por los impuestos que pagás. Esa es la problemática. Marcelo, por tu experiencia, ¿no? Yo lo que percibo es que Argentina es un enfermo de cáncer,
terminal con metástasis y que las manifestaciones que vemos son problemas en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en los pulmones, en las articulaciones, pero que el tema es que el corazón no da más de bombear a los pavotes para sustentar el déficit, la inflación, la pobreza, que no hay crédito para nada, el crédito productivo está por las nubes, no hay crédito para vivir, no hay crédito. Yo lo que digo es, ¿cuánto más podemos tirar así? Vos sabés que un viejo adagio es que Dios es argentino, ¿viste? Entonces, mientras no llueva mucho o no haya mucha sequía y los commodities estén para arriba, y tenemos todavía plazo para seguir subsistiendo. Es decir, lo que tiene Argentina es que el campo te da energía, te inyecta sangre en el cuerpo. Sí, pero le quieren aumentar las retenciones, ¿viste? Más. Y bueno, pero ¿por qué le quieren aumentar la retención? Porque es la única fuente de recursos que tiene el Estado, donde fíjate que no tiene ni que trabajar la FIP, porque no tiene que trabajar el fisco para recaudarlo. Eso cada vez que exportás te sacan clean, claro. Caja, clean caja, clean no caja. No es el exportador, claro. Entonces, hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que deberían cambiarse, y bueno, lo que no hay es un Estado que tenga una lógica consecuente de objetivos. Entonces, igual es uno que se dedica a esto, y yo doy clase en la facultad y demás, con lo cual tenés que estar muy metido, pero si vos lees el mensaje de elevación al Congreso Nacional del proyecto de ley devenido en la ley que se sancionó en diciembre del año 2017, ese proyecto de ley tiene un mensaje de elevación, que es, digamos, los fundamentos de ese proyecto de ley, diametralmente opuesto al proyecto de ley que tuvo su mensaje en el año 2021. El primero decía, tenemos que bajar los impuestos para las empresas a efecto de que derrame la riqueza, las empresas reinviertan y vengan inversiones. En el 2021, ¿qué se dijo? Bueno, como ya tuvimos el ejemplo de bajar el impuesto a las ganancias a las empresas y no vinieron inversiones, ¿qué vamos a hacer ahora? Y volvamos a aumentar el impuesto a las ganancias para ver empíricamente que el Estado es el que genera riqueza y necesita recursos, con lo cual aumentemos el impuesto a las empresas para tener más recursos. Es decir, estamos en Salta y en Tierra del Fuego, en la otra punta opuesta del país, en la misma ley, en dos momentos distintos de la historia, 4 años más tarde. Esto no puede suceder, no tenés políticas consecuentes. Macri quería derogar el impuesto sobre los bienes personales. Lo llevó a una tasa marginal de 0,25%. Bien, este gobierno lo aumenta 10 veces, 2,25%. Es decir, no puede ocurrir eso. ¿Entendés? A ver, ¿cuál va a ser la política de nuestro país? Vamos a tener un Estado gigante que todo lo puede y necesita muchos recursos, o vamos a permitir que los privados reactiven la economía, que haya generado generación de riqueza y que la economía privada reactive. Yo no sé qué está bien o qué está mal. Lo que sucede es que si cada cuatro años cambiamos esta política, no tenemos futuro. ¿Sabes cuál es el resultado? No, yo como nunca, mira que tengo 41 años, pero como nunca escucho todos los días, bueno, como dijo, empresarios que se van, estudiantes que se van, que lo ha capacitado este argentino, ciudadanos, la gente se las toma o produce en otros países. Tenemos una sangría tremenda. Mira, una de las fuentes de generación de consultas y de generación de honorario más importante que tenemos nosotros del estudio es las consultas de los individuos que se van. Mira. Y quieren planificar la salida del país. Pero, a ver, yo a los alumnos de la facultad, cuando les explico estos temas, siempre les doy un recorrido histórico. Digamos, yo llevo 30 años de ejercicio profesional, 30 años de docente en la facultad, entonces les digo, mira, en el año 2019... cuando Macri pierde las PASO, el mes de agosto, Alberto Fernández, que ya uno lo veía como futuro presidente, lo primero que dijo, segundo reportaje, vamos a generar recursos cobrándole impuestos a todos aquellos individuos que blanquearon en el blanqueo de Macri. Entonces, todos los que confiaron en que no le iban a cobrar impuestos, dijeron, ah, me jodieron otra vez. Me dijeron que no iban a cobrar. Entonces, a partir de ese momento empezó una salida sistemática de empresarios, de gente de mucho dinero, de mucho poder adquisitivo, y se fueron a Uruguay, se fueron a Estados Unidos, a Europa. Y vos vas hoy a Punta del Este, hay más argentinos que uruguayos en Punta del Este.
En España me cuentan que en España es algo abrumador la cantidad que hay. Es abrumador. Entonces es muy triste, porque se van con sus familias, los futuros profesionales de este país, los futuros generadores de un, se van con toda la familia y todos esos viven en su vida y dejan de ir a la cancha a ver a River para ir a ver al Real Madrid. Alperín lo dijo, Marcos lo dijo, dijo, se están yendo muchos empresarios. Pero escúchame, ahí me llaman de consultoras donde dicen, mira, hay indicadores que dicen esto. ¿Cuál es la razón? Y la razón es la presión fiscal. Claro. Porque la gente no quiere pagar tanta cantidad de impuestos por los bienes que tienen en el país, como también por las inversiones que tienen en el exterior. Entonces deciden migrar y se radican en otros países. Y eso es materia gris y son recursos que Argentina pierde, ¿entendés? Un horror. Marcelo, fue formidable escucharte, porque por momentos fue una clase, por momentos fue una charla de amigos. La verdad que valoro muchísimo tu tiempo. Gracias por tenerme un sábado. Espectacular todo lo que dijiste. Y la verdad que Einstein decía que había dos cosas que eran para él infinitas: el universo y la estupidez humana. Dijo, y no estoy tan seguro de la primera. Bueno, Benjamin Franklin decía, ya que estamos citando al tipo reconocido, Benjamin Franklin decía, en este mundo nada es cierto, excepto la muerte y los impuestos. Tremendo. Es decir, con esto te digo, yo no estoy en contra de los impuestos. No, yo creo que los impuestos son la única fuente genuina que tiene un Estado para financiar el desarrollo de sus gestiones y el cumplimiento de sus fines. ¿Está bien? A nadie le gusta pagar impuestos. Los romanos sabían lo que hacían. ¿Cómo, perdón? Los romanos sabían lo que hacían. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Yo no soy un tipo que digo, mirá, no hay que cobrar impuestos porque el Estado te come el hígado. No. Los impuestos son algo absolutamente necesario, son la sangre que fluye sobre el cuerpo de un Estado que necesita estar activo en la economía. Claro, pero yo quiero los servicios de Canadá, los servicios de Noruega, los servicios de Suecia, los servicios de España, claro. Yo hace muchos años me fui con un gran amigo, tuvimos 15 días en Estocolmo, Suecia. No, olvídate. Y te puedo asegurar que ellos pagan impuestos para el campeonato mundial, pero no se preocupan de nada. De nada. Todo te lo suministra el Estado. Bueno, acá estamos muy lejos de eso, y lamentablemente el Estado te cobra muchos impuestos, yo te diría, te los cobra mal, y no te da servicios, o por lo menos no percibimos dónde están los servicios que el Estado te debiera dar por la gran cantidad de impuestos que se pagan. Marcelo, formidable, buen fin de semana, saludos a la familia, al grupo de trabajo y siempre a las órdenes. Chao, Nacho, que tenga buen día. Gracias, un gusto. Gracias. Que siga muy bien. Dijo. El doctor Marcelo Rodríguez es un experto en materia tributaria. Fue formidable charlar con él, la verdad. Fue una charla tranquila, intercambiamos punto de vista, pero esta es la realidad nuestra de todos los días. ¿Sí? Lo explica muy bien el de la fábrica de chacinado, es un capo. Lázari, ¿sí? El hijo de Lita. ¿Qué dice Lázari? Mira, los empresarios que abrimos una pyme, que son para ellos son héroes. Laburamos para los impuestos, creo que hasta ahora llegan que hasta julio o agosto. Todos esos meses laburan para el Estado, para los impuestos. Hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones. Me encantó esta nota, dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353.
¿Querés ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en saraco.com o al 4393000 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consultá con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Pasado 19 minutos en la capital de la República Argentina, de las 10 de la mañana, cielo totalmente cubierto. Vamos a una máxima de 15 grados, pero sin lluvia pronosticada para todo el fin de semana. Como tengo algunos añitos en esto, más de 40, he tenido la dicha de compartir muchas veces las reuniones anuales del IAEF, el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, una de las entidades más importantes en Argentina en materia de formación de empresarias, empresarios, y además de proyecciones de los dilemas de la Argentina. Es decir, ¿a qué debemos enfrentarnos hoy, pero mirando hacia el futuro?
Bueno, tenemos en línea a una de las personas que justamente va a tener a cargo la apertura del próximo Congreso del DIAEF, es Federico Barro de Tabeña. Además, el jueves próximo arranca el Congreso, el jueves 2 de junio a las 8:30 de la mañana, la 39ª edición, y ha tenido entonces la enorme gentileza de atendernos quien va a dirigir la palabra para abrir estas sesiones. Federico, buenos días. Ignacio Riverol saluda desde Ecomedios. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias, Federico. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atender un sábado. La verdad que lo que hemos compartido tantas veces en los congresos del IAEF, sabemos que ustedes desde el presente proyectan el futuro, que es lo que hoy en la Argentina nos tiene ocupados y preocupados. ¿Cómo será? ¿Cuáles serán las características? Siempre son formidables los panelistas, los grupos de trabajo, pero este año, ¿cuál es el lema y cuáles son los objetivos del Congreso, Federico, por favor? Bueno, muchas gracias. Mira, el primer tema que estamos volviendo y que quiero resaltarlo de entrada es que volvemos a la presencialidad. Claro. Después de todos estos años, parece una pavada. Gracias a Dios. El tema de la virtualidad, digamos, fue una gran herramienta para todos, porque nos cambió la forma de trabajo y nos ha adaptado y, digamos, fue una gran capacitación masiva que todo el mundo ha tenido, pero ya es como que estamos un poco cansados del Zoom, ¿no? Sí, sí. Así que esto va a ser volver a donar las caras, compartir, digamos, un momento, con lo cual esperemos que esa presencialidad nos sirva. Después, yendo a tu pregunta, obviamente que estamos viendo el momento del país, tenemos otro nuevo periodo de alta incertidumbre, con inflación y pobreza, niveles muy altos, temas de inversión y sobre todo una visión de falta de crecimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, también estamos viendo que la situación en Ucrania ha traído una fuerte suba de todos los precios de los commodities. Y acá tenemos una muy buena oportunidad para toda Latinoamérica y particularmente para Argentina. Argentina tiene un sector histórico agrícola y ahora la potencialidad más reciente de Vaca Muerta. Eso es lo que vamos a tratar de discutir al máximo en distintos paneles, con distintos expertos, con distintos líderes de estas industrias. Federico, en el lema, es muy interesante, es reconstruir un país mejor, oportunidades para las generaciones futuras. Porque hoy estamos hablando de reconstruir un país mejor y vemos que muchos futuros está tomando decisión de irse, muchos empresarios trabajan, invierten en otro lado, muchos empresarios se van, lo dijo Marcos, se van empresarios, es muy lamentable, muchos jóvenes formados aquí se van, es decir, el futuro, ¿no? Se nos va el futuro. Exactamente, hay que revertir eso, hay que apostar al país y no hay que perder la oportunidad de aprovechar la oportunidad. Y acá, como mencionaba antes, existe una oportunidad concreta, reciente y muy potencial. Un banquero europeo hace días me decía que la guerra puede terminar pronto, pero la confianza está rota. Lo que me está diciendo es Europa necesita buscar fuertes alternativas y confiarle en su ministro. Impactante eso que contás, muy importante. Argentina tiene que trabajar concretamente y denodadamente para asegurar esa confianza. Los recursos naturales, no hay duda de que están. Y en los dos aspectos, agrícola y Vaca Muerta, son competitivos por escala. O sea, no es algo marginal. Tenemos escala. Con lo cual, el tema es ver qué es lo necesario, qué acuerdos base, qué es lo que hace falta para poder lograr esas oportunidades. Y este es el reconstruir un país mejor, que estamos usando como lema del Congreso, y esperamos ahí encontrar propuestas concretas para generar estos consensos básicos y las políticas sostenibles de largo plazo que hacen falta.
sin olvidar nunca la seguridad jurídica, ¿no? Que es esencial para cualquier proyecto de inversión, ¿no? Federico, es muy interesante porque ustedes tienen en esta 39ª edición todos los sectores representados en los disertantes. Esto es muy interesante, el sector público, el privado, inclusive han invitado al jefe de gobierno, es en la ciudad, en el centro de convenciones de la ciudad, pero digo, están todos representados, se van a escuchar todas las voces, como ocurre siempre en el IAEF. Bueno, la pluralidad es parte del IAEF y es bien plural y siempre convocamos a todos los sectores, a todas las ramas, a las distintas edades, tratando de ser lo más amplio posible, porque pensamos que justamente esos consensos básicos, esos acuerdos que tanto necesita el país, tienen que venir de voces diversas. Y con lo cual esa es nuestra apuesta siempre, escuchar todas las partes y convocar al diálogo y aprender sobre esa base. Federico, es muy interesante esto porque justamente, por ejemplo, hablaste del gas, tenemos convencional y shale, pero no ampliamos el gasoducto, no hicimos una planta para reconvertir tanto lo que podemos importar como podemos exportar, y ahí vemos una cosa concreta. Si lo hubiéramos hecho, ese problema no lo tendríamos y podríamos estar exportándolo al mundo gas que aumentó, no sé, 5 veces. Sí, en este momento lo mejor es no pensar en el hubiese ¿qué? Y pensar en lo que podemos hacer, ¿no? Claro. O sea, lo que mencionaba antes. Sí, con el diario del lunes es fácil invertir, pero hoy en día, digamos, tenemos una realidad concreta y que sabemos que se va a extender en el tiempo, con lo cual hay que aprovecharlo. Seguramente el gasoducto se va a hablar y de las posibilidades de Vaca Muerta se va a hablar. Va a participar el CEO de YPF. Con lo cual el tema Vaca Muerta se va a tocar, pero el punto es no mirar para atrás, sino mirar para adelante acá. Exactamente. Es el jueves que arranca. ¿Cuánto se extiende el Congreso, Federico? El Congreso empieza 8:30 de la mañana y tenemos previsto el cierre que hemos invitado al ministro Guzmán a las 17:30, con lo cual esperamos a todos los que se quieran acercar y desde ya va a ser un placer reencontrarnos en la comunidad económica financiera después de tantos años de vernos la cara en un monitor. Así que esperemos que esta parte también nos muestre la adaptación y resiliencia del ser humano durante esta pandemia y haberla superado, ¿no? Es interesante también lo que pasó en estos años de cómo frente a una pandemia toda la comunidad se juntó, logró una vacuna en un año y ya estamos trabajando casi con cierta normalidad, ¿no? Casi normal. Exactamente, ¿eh? Federico. Y hablaste de resiliencia y los argentinos tenemos una larga experiencia en resiliencia, ¿no? Siempre salimos. Sí, sí. Tenemos que ver, tal cual, tenemos que ver de nuestras, digamos, de nuestros, digamos, nuestros aprendizajes, virtudes. El otro día también estaba viendo en Estados Unidos cómo ellos ven la inflación y obviamente que, claro, están dispuestos a lucharla implacablemente, ¿no? Sí. Pero el entendimiento que tienen los ejecutivos de finanzas de temas inflacionarios también es un activo, ¿eh? Claro. Y con un 7-8% de inflación en Estados Unidos y en el resto de las economías, porque Chile, México, Brasil están todos con inflaciones en estos niveles, los ejecutivos argentinos tienen un entendimiento superior en cómo se manejan, cómo mitigar esos temas. Así que sí, tenemos, como decís vos, que ver nuestras virtudes, a veces aprendidas con sacrificio, ¿no? Sí, duramente. Federico, como siempre, es un gran gusto difundir toda la tarea en el año del IAEF y, por supuesto, asistir otra vez presencialmente al Congreso Anual del IAEF
en el centro de convenciones. Un lujo conversar contigo. Gracias por la gentileza. Buen fin de semana y nos veremos, si Dios quiere, y la Virgen, el próximo jueves. Muchísimas gracias, Ignacio, por ayudarnos, por difundir. Y desde ya los esperamos a todos el próximo jueves. Es un honor, Federico. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Federico Barreta Beña, el presidente del comité organizador del 39º Congreso del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, con este lema tan importante, ¿no? Reconstruir un país y la confianza en el futuro. Son los temas que hoy debate todo el mundo. Yo creo que como nunca observo un clima propicio para dar las discusiones que muchas veces evitamos. Cómo terminar con la inflación, cómo atacar el déficit fiscal, cómo empezar a desandar el camino del declive y del atraso, de la ignorancia, cómo revalorizar la educación, la preparación, cómo construir un país realmente mejor, con mejores condiciones de vida, de a poquito, pero parar por lo menos el declive. Han pasado 31 minutos de las 10 de la mañana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Que la luz aumentará un 17%, el gas 20%, es lo que acordaron después de las audiencias y demás. Los expertos lo que indican es que por lo menos para cubrir el atraso por pisar las tarifas debería ser, en el caso del gas, del 95% o más. Y en algunos casos hasta el 130%. Si no, seguimos con atraso, vamos a generar otros atrasos, otros problemas, falta de inversión, lo de siempre. ¿Sí? Siempre estamos haciendo las cosas a medias y mal, y con el discurso barato de que es a favor de la gente, y es en contra de la gente. Es en contra de la gente lo que se hace. Pero el verso es que es a favor. ¿Sí? Pisan las tarifas, ¿para qué? Para que después se atrase el problema de servicio, falta de inversión, de incertidumbre, de desconfianza en los inversores. El sector energético es capital intensivo, necesita confianza. Bueno, como siempre, es un lujo hablar con un gran amigo de los medios, porque siempre, toda su vida, no importa el cargo, nos trató de la misma manera, cordialmente, con información, directo, y además capeando tormenta en las buenas y en las malas, Carlos Federico Lukauf. Carlos, buenos días. Nacho Rivero saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. ¿Sin tango soy? No, porque claro, en la 2x4 tango, acá tenés de todo, acá lo que quieras. Acá tenemos de todo. Bueno, muy bien. Carlos, en la semana hablamos, tuviste la gentileza de atendernos y nos hablaste de lo que estamos discutiendo mucho, ¿no? Se habla, de las gobernaciones tratando de salvar el arroz, pero dije, no, acá lo más importante es ver qué hacemos con el llamado a las elecciones presidenciales, ¿no? Porque la situación se va agravando
Y yo no quisiera que ocurra lo que pasó en el 2001. Yo creo que el mayor defecto que tuvimos los dirigentes de entonces es no ver venir la bronca popular. Y acá se está, obviamente, con cualquiera que vos hables. Hay primero un gran desánimo, ¿no? Los brazos caídos, la sensación de que no hay posibilidad de salir, que faltan 18 meses, que la inflación vuela y los salarios no suben, que las jubilaciones menos suben y en consecuencia estamos con los sectores de recursos medios y humildes en una situación cada vez más desesperante. Una pelea entre el presidente y la vicepresidente que escaló a niveles nunca vistos, los insultos de los colaboradores de la vicepresidenta hacia el presidente en off y ya en on son muy altos, muchos piden que se vaya, y a mí me parece que lo que hay que preservar es las instituciones, la Constitución, y en lugar de que vayan adelantando las elecciones todos los gobiernos provinciales, que se adelanten las presidenciales. Ahora, ¿cómo ve la situación actual? En todo sentido, porque por donde uno mira, sí, ve cosas que son están irregularmente gestionadas. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, la gente ve un hartazgo que no vi nunca, Carlos, nunca. No, claro, porque son muchos años de frustraciones, de la sensación... Mira, el otro día me dijo un chico en Ezeiza, yo tengo ahí una casita y pasamos los fines de semana, en un rato me voy para ahí, y un chico que corta el césped me decía... ¿sabe qué, doctor? Disculpe, no lo tome mal, pero los políticos nos pagan porque se juntan entre ellos, no importa de dónde vengan, y ellos andan en camioneta último modelo y nosotros no podemos ni ponerle nafta al rastrojero o el gasoil al rastrojero. Claro, muy contundente. Ahora, ¿cómo ves al presidente y al gobierno? Y el presidente, creo que te dije el otro día, ¿no? Gobierna peor que lo que canta, con eso creo que lo definimos. No tiene ni idea de lo que pasa en el mundo, se busca problemas donde no los hay. ¿Para qué se tiene que meter él ahora a hacer un enfrentamiento con Estados Unidos? Estados Unidos convoca una cumbre de las Américas, ¿querés ir? No ir es un problema tuyo, pero... Yo creo que hay que ir, obviamente, ¿no? Y que hay que defender los puntos de vista que uno tiene. Pero armar una cumbre paralela de la CELAC contra Estados Unidos, que es el país que necesitamos que nos ayude en esta situación desesperante, porque China nos ayuda, nos vende. En el caso de la vacuna, el más claro, ¿no? Nos cobró las vacunas chinas, que son bastante mediocres, por eso China está como está ahora, al mismo precio que una Pfizer. Y el único que nos regaló vacunas fue Biden. Entonces, a mí me parece bárbaro que tenga sus puntos de vista, sus diferencias, pero él es el presidente de la Argentina y la verdad no se nota. El Día de la Patria, la falta de banderas, el presidente que va al Tedeum sin la banda presidencial puesta, ¿qué significa? Exacto. Carlos, recién un ejecutivo del IAEF por el próximo Congreso me dijo que un banquero europeo le dijo, la guerra va a terminar en algún momento, pero la desconfianza ya quedó, y entonces la energía, los alimentos, todo, no volverá a ser igual, y Argentina tiene una gran oportunidad. ¿Crees que la vamos a aprovechar? Bueno, hasta ahora se ha visto el primer atisbo, siempre tarde, porque si una característica de este presidente y su ministro de Economía es que hacen todo tarde. Este acuerdo de cara al sector de petróleo y gas es un paso importante hacia adelante. Yo creo que tendría que haber sido más audaz y que tenía que haber sido anterior, pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Vos pensás que si hubieran hecho el acuerdo con el fondo durante la pandemia, donde el fondo ayudaba a todos los países porque había una situación de crisis, hubiéramos tenido un acuerdo mucho mejor que este. Dicen que va a bajar la inflación, la verdad que ninguno de los que lo rodea al presidente va al supermercado, a la carnicería, verdulería o pescadería, porque los precios vuelan. Yo contaba, está una mañana sale una nota mía en Infobae sobre eso. El presidente cuando asumió le echaba la culpa a Macri y decía, me dejó un asado a 300 pesos, una forma de graficar
lo que le quedaba, ¿no? Bueno, yo compré asado y tengo acá el ticket, para el que lo quiera ver se lo mando por WhatsApp, 1.500 pesos el kilo. Entonces, en dos años multiplicó por 5 el precio del asado y obviamente los salarios ni a nadie se le puede, como todos sabemos y lo tenemos en el bolsillo, a nadie se lo quintuplicó, ¿no? Carlos, antes de despedirte, por último, vos tenés mucha experiencia y mucho conocimiento de la ciudadanía y especialmente del pensamiento peronista, del alma, del corazón del peronista, que está en todo el país. Que siempre, en el triunfo de Alfonsín, el de La Rúa, en el de Macri, fue clave, ¿sí? El comportamiento de esa masa crítica al peronismo gigante, ¿sí? Siempre es fundamental al momento de elegir al presidente próximo. ¿Qué siente el peronista hoy? Yo creo que está desperdigado, que está el proyecto de Pichetto, está el proyecto de un grupo de gobernadores que están viendo qué hacen, porque vos fijate cómo será la mancha venenosa que es el presidente, que hasta el jefe de gabinete, Mansur, adelanta la elección de Tucumán para no estar pegado. Sí. Por eso yo digo, el peronismo va a tener que ir a una gran interna, como va a tener que ir a demás fuerzas políticas. Yo creo que hay que hacer las PASO en diciembre y elegir el presidente en marzo. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Un gustazo escucharte. Buen fin de semana y a las órdenes. Un abrazo para vos. Gracias, Carlos. Carlos Federico Rucauf, un capo como siempre, conversando con nosotros. Han pasado 42 minutos de las 10 de la mañana. Ahora sale el sol, pero hay mucha nube en el cielo de Buenos Aires. Va a ser una pelea desigual hasta ahora, pero el sol siempre está ahí y está pugnando ahora, un poquito asomó, a lo mejor nos acompaña el resto del día. Los negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de caminando como Tarzán, él es Eva y ella Adán, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Bueno, muy bien, con una jornada gris, ahora un poquito de sol en Buenos Aires, vamos a una máxima de 15. Nos vamos a Mar del Plata, allí está Rubén Vázquez. Rubén, querido, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Acá con 5 grados, le cuento. Epa. Con dos grados de sensación térmica. 5 grados. Así que está un poquito fresco, ¿vio? Pero está parcial nublado, vamos a 12. Ah, bueno. Está parcial nublado y se va a mantener todo el día así, igual mañana también. Y bueno, así es Mar del Plata. Sí, pero está lindo. Bueno, está dando vuelta. Contame novedades. Bueno, novedades, te puedo contar que el oficialismo del Colegio de Abogados, que fue mayoritariamente gente de Juntos por el Cambio, le obtuvo un amplio triunfo ayer contra una lista que se le presentó de el Frente de Todos. O sea, se habían juntado los robertistas, los albertistas, todo lo que se pueda llamar Frente de Todos, alineado en una lista, lo enfrentaron y salió 60-40.
Así que amplio triunfo del oficialismo en que ya venían dirigiendo el Colegio de Abogados, que vienen trabajando muy bien de la mano de Fabián Portillo, que ahora deja de ser presidente, va a ser Gávez el presidente. Fabián Portillo va a la caja de abogacía, a la caja de jubilados de abogacía, va a presidir eso. Y bueno, vinieron trabajando muy bien, por eso es que logran el triunfo nuevamente, más allá de lo político, que en este caso yo creo que es secundario. Bueno, y esta semana lo bueno fue que se aprobó en el Consejo Deliberante los fondos para promoción turística de Mar del Plata, que venía muy escueta el monto de dinero para eso. Ahora se va a destinar una amplia parte del fondo para la promoción turística de Mar del Plata, para participar de congresos, hacer publicidad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con promocionar Mar del Plata. Y el Consejo lo que ha establecido es la obligatoriedad de la mayoritaria parte de ese fondo utilizarlo para eso, que no se pueda utilizar para otro tipo de cosas como venía ocurriendo desde la creación de este fondo, que es un aporte que hacen los empresarios turísticos de Mar del Plata. Y estaban muy molestos porque la plata entraba a las arcas municipales y después no iba para la promoción, que es lo que les interesa a ellos, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es una buena noticia. Ahora va a haber una buena promoción de Mar del Plata, más de la que hay, porque a ver hay, pero no, a lo mejor no en el nivel que debería ser. Rubén, recién Rukauf, ya lo hizo en la semana, muy firme tiró paso en diciembre y elecciones presidenciales en marzo, como diciendo, hay que adelantar no las provinciales, sino las nacionales, porque esto nada más. ¿Qué clima percibís ahí en materia de cierre de listas, paso? ¿Cómo está la cosa? Y acá todo el mundo ya está lanzado, están haciendo campaña, el Frente de Todos, por supuesto, muy atrás en las encuestas. Lo que se han dedicado es a tratar de mellar a Montenegro, al intendente, que viene muy bien posicionado como para un segundo mandato. Y lo que se ha tranquilizado bastante, o por lo menos se ha clarificado un poco más, es el tema de que no va a haber, me parece, pasos muy fuerte en Juntos por el Cambio. O sea, no va a tener una oposición muy fuerte, porque se hablaba de la mujer del presidente de la Unión Cívica Radical presentándose en una interna contra Montenegro, y no, parecería que ella ya se estaría acordando para que vaya a la Corte de Justicia. A la Corte Suprema. Y así que si eso ocurre, ya directamente los demás del radicalismo me parece que se alinearían bastante bien atrás de Montenegro y no habría paso, porque no hay nadie que pinte como para competirle. Claro. Y del otro lado, y junto el Frente de Todos, está muy firme con Roberta candidata. Parece que la chica quiere volver a perder en Mar del Plata, claro. Así que bueno, hay que dejarla. Seguimos con las promesas del gobierno provincial y nacional de cosas para Mar del Plata que nunca se concretan. Venimos de que han dicho la avenida de Circunvalación, que no se ha hecho absolutamente nada, anunciado hace 6 meses. La remodelación de toda la parte de la costa, que tampoco, con una inversión de 500 millones en la Rambla, que dijo Kicillof que no se cumplió. Y ahora, para rematarla, esta semana anunció el ministro de Obras Públicas de la provincia, junto con Roberta, y lo hicieron sentar a Montenegro ahí también en el anuncio, o le pidieron y él fue, que se va a hacer un camino, repavimentar todo un camino de la parte productiva de Mar del Plata, que es el que une Batán con la Sierra de los Padres.
que está muy deteriorado, es un camino que se usa mucho para la producción, para sacar la verdura y que se cultiva aquí en Mar del Plata. Bueno, está destruido el camino, está, si bien es de asfalto, está totalmente destruido. Bueno, anunciaron la repavimentación, de ahí a que se concrete, veremos cuándo, porque es otra inversión de esas que se prometen de 2.000 millones de pesos, no sé cuánto es lo que han propuesto. Así que bueno, siguen así los muchachos. No, y recordar además, como decís siempre, que más allá del tema local, la importancia como ciudad de Mar del Plata, es que Mar del Plata, en elecciones provinciales de importancia de la próxima, con senadores nacionales, bueno, presidente y vice, etcétera, etcétera, diputados provinciales y senadores, siempre tiene gran peso lo que pasa en Mar del Plata. Entonces, claro, lo que defina Mar del Plata fuera de la ciudad tiene mucho peso en la provincia y en el país. Sí, por lo menos en la provincia, ¿no? Veremos ahora si es que se ajusta el tema de que Mar del Plata es uno de los lugares que es el lugar con mayor cantidad de gente, de habitantes, ¿no? Ahora si hicieron bien el censo, porque recordemos que el del 2010 está impugnado por varios intendentes, incluido Montenegro, porque La Matanza figura como la mayor cantidad de habitantes, y resulta que ahora, por ejemplo, surgen noticias como con la vacunación de COVID, que cuando hablan dicen, no, lo que pasa es que se vacunó tan poca gente ahí porque no se quieren vacunar, pero de ahí a lo que está pasando, aparentemente se habría detectado, es que sí, el porcentaje es alto de cualquier manera. Lo que pasa es que no son toda la cantidad de habitantes que se eligieron en esa encuesta, que recordemos que mentir en los números de habitantes significa plata para cuando vienen los aportes provinciales. Rubén, ¿cuántos habitantes tendría Mar del Plata según el censo? ¿Se sabe? Mar del Plata en este censo va a llegar, todavía no están los números definitivos, pero se estima que vamos a estar arriba de 800.000 personas. Ah, importantísimo. Así que eso es muy importante, la cantidad. Vamos a estar arriba. Se calcula que está arriba. Algunos dicen que superamos el millón, yo no creo, pero sí 800.000 personas debe haber fácil en Mar del Plata, porque se ha venido mucha gente a Mar del Plata a vivir. Y como pinta la cosa, y si sigue Montenegro otro periodo, va a ir más gente, acordate. Y lo más probable, porque la ciudad está mejorando ostensiblemente muchas cosas, más allá de que siempre falta, porque la ciudad es tan grande que vos podés asfaltar en Mar del Plata por semana 50 cuadras, y que no, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero podés asfaltar 50, pero tenés 2.000 cuadras de rotas. Sí. Entonces, hace muchos años que estamos sin hacer obras en Mar del Plata. Una de las preocupaciones grandes que hay en Mar del Plata y que se está pidiendo que se haga algo, nos está faltando Inés Arrondo, que es la secretaria de Deporte de la Nación, que aporte algo para el Minela, porque el Minela hemos perdido, por ejemplo, el torneo de verano, se han perdido cosas porque el estadio está muy deteriorado, depende de la municipalidad, pero no se puede responsabilizar a Montenegro de que no se arregle, porque los montos que se necesitan le llevaría dos presupuestos, más hace o menos, rato porque me lo hay que decís. Cambiar todo el texto. Hace rato que me lo decís lo del Minela. Y Inés Arrondo, que es marplatense, uno podría esperar que aporte más para la ciudad, o que ayude un poco más a la ciudad. No, sea desde que es ministro, desde que es secretario, funcionaria nacional, no ha vuelto a aparecer por Mar del Plata. La verdad, un desastre. Qué va. Son de esa gente que asume y se va. Exactamente, no es importante, Trevelini. Bueno, buen fin de semana, saludos a la patrona y hablamos en la semana, Rubén. Sí, señor, un abrazo, gracias, buen fin de semana para todos ustedes. Un fuerte abrazo, qué grande. Rubén Vázquez desde Mar del Plata con 5 grados, igual creo que iban a 12, pero bueno, Mar del Plata sí es linda igual. Bueno, muy bien, últimos minutos entonces de Buenas Razones. Ya está María con nosotros, vamos a adelantar el menú, como siempre, gourmet de la picada de los sábados. Hola María, ¿cómo estás? Hola,
Pero hola Nachito, ¿cómo le va? ¿Qué frío hace, ¿Viste? Amigo? Está fresquito. Recordar que las mujeres tienen promedio 2 grados menos de temperatura corporal que el hombre. Entonces siente más el frío. Yo debo tener como 10 menos, Nacho, porque no. La gente siente. Sí, claro. ¿Sos friolenta? Mucho, mucho. Pero siempre, ¿eh? Toda mi vida fui muy friolenta. ¿Manos y pies o todo sentí frío? Desde el pelo hasta la uña del pie. Todo. Es impresionante, qué grande. No, es terrible. A mí me gusta mucho el otoño y la primavera, es el tiempo ideal. Claro, porque no tenés ni los calorones del verano nuestro, ni el frío, claro. Exactamente. Quizá no son los fríos cuando éramos chicos, ¿eh? No es ese frío que duraba 3 meses, ya dura un poquito, un par de días, no tenés tanto frío. Sí, es cierto, pero ese impacto entre los primeros fríos, uy, te mata. Sí, la amplitud, y claro, ahí nos enfermamos, sí. Bueno, adelantame el menú gourmet. Bueno, hablando de enfermedades, y estamos un poquito preocupados por, no solo por la viruela del mono, sino por lo que está pasando con el COVID. Si uno observa los centros de testeo, están aumentando otra vez la cantidad de gente que se está testeando, y cualquiera de nosotros conoce a alguien que esté padeciendo COVID. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos relajando? ¿Tenemos que volver a cuidarnos? No digo encerrarnos, sino cuidarnos, que son cosas distintas. Bueno, vamos a estar hablando con un infectólogo, luego vamos a estar hablando con un integrante de la Asamblea Ciudadana Europea por la Paz, que empezaron a convocar líderes de la sociedad civil, de las iglesias y exfuncionarios que quieran hacer un planeta mejor y un país mejor, integrándose y con el diálogo. Y después vamos a estar hablando con dos artistas para ponerle un poco de color y de emoción a este día sábado en Ecomedios. Bueno, María, como siempre, es un gran gusto precederte, presentarte, que tengas un excelente programa, que se pase el frío. Está nubladito, vamos a 15 grados, no va a haber lluvia el fin de semana y la semana, bueno, y estamos cada vez más cerca del invierno, que va a ser cortito, ojalá que no venga con mucho frío porque nos va a faltar gas y todo. Así igual que, bueno, el invierno me gusta por algo en especial, Nachito, que es por el chocolate caliente. Ah, ¿sos del chocolate caliente? Qué rico que sí, es. Sí, mucho, rico, con churros en particular. ¿Rellenos? ¿Pero relleno o cómo? ¿O no? En ese orden. Ok, impresionante. No, y bañados con chocolate también, ¿eh? Ah, tremendo, claro. Esa, si la hacemos completa. Rellenos y recubierto con chocolate. Lo vamos a hacer bien, Nacho, si no, a medias, no. Qué grande. Bueno, María, suerte, buen programa. Un gusto escucharte, abrazo grande. Un besito, gracias. Bueno, nos vamos entonces. Gracias a Javier Martínez en la operación técnica, Aldana Aldice Romagnuc en la producción periodística. Es un enorme gusto estar aquí todos los sábados en Ecomedios, en nuestra casa, en su casa. Ahora, la picadita de los sábados con ustedes. Chao, buen fin de semana.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.